rescatistas y paramédicos de la zona oriente de Morelos rindieron un homenaje a Daniel y Alessandro, los dos paramédicos de Temuac que fueron asesinados a balazos la noche del miércoles en Zacualpan de Amilpas. Más que nada, pues es para acompañar a sus compañeros con dirección hacia sus domicilios para que se lleve a cabo lo que va a ser el cortejo fúnebre. Concernados con esto y pues nos sentimos de luto y tristes por el arrebato de estos hermanos. Con una caravana desde Cuautla, ambulancias escoltaron los cuerpos hasta llegar a Zacualpan, donde los esperaban decenas de personas de la comunidad. Sus compañeros recuerdan la labor de los paramédicos. ¡Hora Sánchez, José Alejandro! ¡Hora Sánchez, José Alejandro! Todos estamos unidos en un solo medio y por una sola vocación, entonces la pérdida de estos compañeros pues sí, es muy doloroso para nosotros que hemos encajado con ellos y no solamente para nosotros, sino para toda su familia. Al momento, las autoridades no han reportado detenidos por el asesinato de Daniel y Alessandro. La Comisión Estatal de Seguridad informó que los paramédicos no se encontraban en servicio cuando sucedieron los hechos. Con imágenes de Vladimir Peralta, Alexis Balbuena, Fuerza Informativa Azteca.